How do you know? ¿Cómo lo sabe? That Holy Spirit is a person. Que el Espíritu Santo es una persona. What makes him a person? ¿Qué lo hace una persona? Because sometimes people say power, power, power. Holy Spirit is not power. Porque muchas veces dicen que el Espíritu Santo es poder, 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 Holy pero Spirit, no es poder. Holy Spirit produces power. El Espíritu Santo produce poder. He is more than power. Él es más que poder. How do we know? You say a persona divina. ¿Cómo sabemos que es una persona divina? Okay, what is divina? ¿Qué es divino? What do you mean by divine? ¿Qué quieren decir con divino? La palabra divino se refiere a Dios. Y cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona es porque él puede hablar. This is symbol of Holy Spirit. Aquí hay un símbolo del Espíritu Santo. Every church you see Holy Spirit. Todas las iglesias ustedes ven Espíritu We Santo. We say Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Espíritu Santo, Espíritu But you Santo. Need, you need to know who he is. Pero tienen que saber quién es el Espíritu Because Santo. Because if you don't know whom he is. Porque si no saben quién es él. How can you relate with him? ¿Cómo se pueden relacionar con él? If I say she's the person. Si yo digo, ella es la persona. I can talk to a person. Yo puedo hablar con una persona. I can hear a person. Yo puedo escuchar a una persona. So mean I can talk to the Holy Spirit. Así que yo puedo hablarle al Espíritu Santo. Puedo escucharle. As a person. Como persona. Now we say, not just a person. Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es Dios. And when we say Holy Spirit, y cuando decimos Espíritu Santo, the gift you receive, el don que tú recibes, from God, de Dios, this person, esta persona, this divine person, esta persona divina, himself, en sí misma, is the gift the Father gives you. Es un don que el Padre te da. Can't you imagine that? ¿Pueden imaginarse esto? I'm not saying the gift from the Holy Spirit. Yo no estoy diciendo el don del Espíritu Santo. In 1 Corinthians chapter 12 verse 10. En Primera de Corintios 12:10. Holy Spirit himself. El Espíritu Santo mismo. He has some gifts. Tiene unos dones. 1 Corinthians chapter 12. Primera de Corintios 12. Can somebody read from verse 4? Que alguien lo lea desde el capítulo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Yes. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Manifestation of the Spirit. La manifestación del Espíritu. What does this mean? ¿A qué se refiere con esto? Manifestation of the Spirit. La manifestación del Espíritu. This is one of the power. Es uno de los poderes. One of the gifts. Uno de los dones. The Holy Spirit gives to a person, a man of God. Que el Espíritu de Dios le da a una persona o a un hombre de Dios. To be able. Para que sea capaz. To serve Jesus. De servir a Jesús. In the power of the Holy Spirit. En el poder del Espíritu Santo. To help others. Para ayudar a otros. And to edify the church. Y para edificar la iglesia. These gifts are produced by the Holy Spirit. Estos dones son producidos por el Espíritu Santo. Continue. Continúa. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Do you know what it means? Word of wisdom? ¿Saben a qué se refiere con palabra de sabiduría? Sabiduría. If one day you have a problem, la sabiduría, si un día tienes un problema, so complicated, muy complicado, you don't know how to judge, y no sabes cómo juzgarlo. Okay, they said to Jesus, a ellos le dijeron a Jesús, Master, Maestro, is it lawful to pay taxes? ¿Está de acuerdo a la ley pagar los impuestos? Jesus said, y Jesús dijo, give me a coin, denme una moneda, which image on it? ¿Y qué imagen está en ella? They say César. Y le dijeron el César. Give to César. Y él dijo, denle a What César, belongs to César lo que es del César. Give to God. Y denle a Dios. What belongs to God, that's word of wisdom. Lo que es de Dios. Esto es una palabra de sabiduría. When you say it,
Cuando tú lo dices, your enemy, tus enemigos become silent. Se estarán en silencio. When two women were fighting about one child, cuando dos mujeres estaban peleando por un hijo, and they came to Salomo, vinieron a Salomón. Say the dead child is her, the living child is me. Y le dijeron, el bebé muerto es de ella, pero el bebé vivo es mío. Salomo said, bring the living child. Y Salomón dijo, traigan el niño vivo. Take a sword and cut the child in two. Tomen una espada y divídanlo en dos. That's word of wisdom. Esa es una palabra de sabiduría. Because the real mother, porque la madre real, will never want his child to be dead. Jamás querrá que su hijo sea asesinado. Give it to the other person. Así que la él dijo, déselo a la otra mujer. Dios no, no, let's cut it to two. No, no, no. Salomón dijo, vamos a cortarlo en dos. Salomón said, the one who does not want the child to die is the mother. Salomón dijo, aquella mujer que no quiera que su hijo muera, that's, esa será la madre. That's wisdom. Eso es sabiduría. You may find yourself in a problem so complicated. Puedes encontrarte en un problema muy complicado. Holy Spirit will give you inspiration. Pero el Espíritu Santo te dará la inspiración. You will speak the word, para que hables la palabra, and everybody will agree. Y todas las personas estén de acuerdo. That's what is wisdom. Esa es la sabiduría. We are not going to quote them at home. We're going to read all these. Yes. No vamos a mencionarlas una por una para que ustedes en casa lo lean. But Jesus said, pero Jesús dijo, when you believe in him, cuando crees en él, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, God Almighty, Dios Todopoderoso, come and live in him. Vendrá y vivirá en ti. So when you have God, así que cuando tienes a Dios, what else do you need? ¿Qué más necesitas? Whatever you need, cualquier cosa que necesites, God Almighty, Dios Todopoderoso, will provide for you. Lo proveerá para ti. Whatever happened to you, cualquier cosa que te ocurra, he allows it to happen for a purpose. Él lo permite por un propósito. He may allow you, él permitirá, to go for darkness, que vayas de la oscuridad, to appreciate the light when it comes, para que valores la luz cuando finalmente llegue. So when you have situation, así que cuando tienes situaciones, don't panic. No estés en pánico. Don't be afraid. No te asustes. Sit down. Siéntate. And ask God. Y pídele a Dios. What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? God may allow you to manifest his strength in you. Dios permitirá y manifestará su fortaleza en ti. So the Holy Spirit is God. Así que el Espíritu Santo es He's Dios. A person. Es la persona. He's a divine person. Es una persona divina. Now this makes him God. Ahora, esto lo hace Dios. Now, how do you know he's a person? ¿Y cómo sabemos que es una persona? What makes him a person? ¿Qué lo hace una persona? Él Madam ya lo había say, dicho. Divine. Why is person? What makes him a person? Alguien dice que divino. ¿Qué lo hace divino? What makes you a person? ¿Qué lo hace una persona? Ah, porque habla. Nos habla. Nos responde. Okay. Because he talked to us, okay. He responded to us. One second. Un what? Segundo. Okay, if I have an animal here. Si él tiene un animal aquí. I have, let's say, a dog. Él tiene un perro. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Between the dog and you. Entre un perro y ustedes. Is the dog a person? El perro no tiene espíritu. Who told you? ¿Quién te dijo que no? Ah, who told you don't have spirit? ¿Quién te dijo que no tienes Madam? Espíritu? Okay, can I ask a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? You say you have a spirit. Tú dices que tú tienes espíritu. How do you know you have a spirit? ¿Cómo sabes que lo tienes? Pues, me lo enseñaron en la escuela. I was told at school. But the Bible says in the book of Ecclesiastes. En la Biblia dice en el libro de Eclesiastés. The spirit of animal is go down or up. Que el espíritu de los animales. When you are in the night. Cuando estás en la oscuridad. You have the dog you love so much. Tú tienes un perro que amas mucho. He's sleeping in your bed. Y él duerme a tu lado. What is the difference between you and him when you are sleeping? ¿Cuál es la diferencia entre tú y el perro mientras duermen? You dream. Tú sueñas. He dreams. Él sueña. You eat. Tú comes. He eats. Él come. You get sick. Tú te enfermas. You get sick. Él se enferma. When you are in the bed, where is the difference? Y cuando están durmiendo, your ¿cuál heart es la diferencia? Beats, he heartbeats. Tu corazón palpita you y él breathe, también. He breathing. Tú respiras y él respira. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el perro una persona? No.
no habla. No habla, no comprende su lengua, habla. No comprende tu lengua. They have language, don't understand. Pero ellos tienen lenguaje. Sí. They communicate between themselves. They ellos themselves. Se comunican entre okay, ellos. Okay, let me ask you a question. You say you don't habla. Ustedes dicen que él no habla. Okay, what about the donkey of Balaam that speaks? ¿Y qué hay del pollino, del burro que habló? Balaam. De Balá. Spoke. ¿Qué habló? God said to Elijah. Dios le dijo a Elías. In 1 Kings chapter 17. En Primera de Reyes. I command the ravens. Yo he ordenado a los buitres. To come and feed you. Que vengan y te alimenten. God speak to the birds. Dios le habló a esos pájaros. And the birds bring me food every day. Y esos pájaros le trajeron comida a Elías todos los días. God speak to the birds and they obey him. Dios le habló a los pájaros. Y ellos obedecieron. What is the difference between them and you? What ¿cuál makes es you la diferencia entre ellos y tú que eres una persona? Okay, I'm going to give you a clue. Les voy a dar una pista. These animals. Esos animales. God has no problem with them. Dios no tiene problema con ellos. God has only one problem with you. El único problema que Dios tiene es con ustedes. God has no problem with nature. Dios no tiene problema con la naturaleza. The only creation that gives God problem. El único problema que le ha dado is me. La única creación que le ha dado problema a Dios somos nosotros. And that's what makes you a person. Y eso es lo que los hace a ustedes y nos hace so personas. What is it? Entonces, ¿qué es? Libre albedrío. Okay, somebody clap for her. Un aplauso para ella, por favor. What makes you a person? Lo que te hace una persona. God never created you to be a robot. Dios jamás te ha creado para ser un robot. God never created you to be an animal. Dios nunca te ha creado para ser un animal. God has given you the capacity. Dios te ha dado la capacidad. The discretion. La discreción. To choose between what is right and what is wrong. Para elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. To choose between what is good and what is bad. Para elegir entre lo bueno y lo malo. To know what is relevant or not. Para saber qué es lo relevante y qué es lo que no. Will God give you common sense? Dios te ha dado sentido común. God make you a moral person. Dios te ha hecho un agente moral. To choose between what is good and what is bad. Para elegir entre lo malo y lo bueno. God give you discretion. Dios te ha dado discreción. To choose what is right or wrong. Para elegir entre lo que es bueno, lo correcto y lo incorrecto. When you are sleeping. Cuando estás durmiendo. Your brain. Tu cerebro is sleeping. Está durmiendo. This body, este cuerpo is sleeping. Está durmiendo. There's no difference between you and the dog. No hay diferencia entre tú y el perro. But when you wake up, pero cuando te despiertas, the difference start. La diferencia your empieza. Discretion come. Tu discreción llega. You begin to think. Tú empiezas a pensar. You begin to analyze. Analizar. You say, I obey God. Tú dices, yo obedezco a Dios. Oh, I don't want to obey. No quiero obedecer a you Dios. Have the choice to obey God. Tú tienes la elección you de obedecer the a Dios. Say, I don't want to obey. Y tú tienes la elección de decir no quiero obedecer that, a Dios. That means you have a will. Es decir que tú tienes voluntad. And the Bible calls you free moral agent. Y la Biblia lo llama un agente de libre moral. Mean you have a will. Es decir que tú tienes una voluntad. I want this. Yo quiero esto. I don't want. No, no lo quiero. I want to go here. Quiero ir a este lugar. I don't want. No, no quiero. Mean you have a will. Es decir, ustedes tienen voluntad. And how do we exercise our will? ¿Y cómo ejercitan esa voluntad? We have a mind. Tenemos una mente. Mind or intellect. Una mente o intelecto. I don't want to eat this food. Ustedes dicen, no quiero comer esta comida. It's not good for me. Porque no es buena para mí. You have capacity to reason. Tienes capacidad and de to razonar, make choices. De elegir. Man exercises the will. El hombre ejercita su voluntad. By his mind. A través de su mente. You think. Tú piensas. And you decide to do or not to do. Y tú decides si hacerlo o no hacerlo. You have a mind. Tú tienes una mente. If somebody does something stupid, si alguien hace algo estúpido, you say he's out of his mind. Tú dices, uy, pero está fuera de sus cabales. If somebody
does a crime, si alguien comete un crimen, and he go to the court, y va a la corte, before they condemn him, antes de que lo condenen, they will check revisará whether he has his mind or not. Si tiene o no un estado mental. If the person bien. Is mental, si la persona tiene un problema mental, they will send him to hospital. Lo enviarán al hospital. They say he does not do things intentionally. That's not what he's doing. Y dicen, no, esta persona no hace las cosas intencionales y por eso lo hace. That's why a child and a baby es por esto que un bebé, is un not niño, no es responsable. Right? ¿Está correcto? You have a will. Ustedes tienen una voluntad. You have a mind. Tienen una mente. There is something. Mama said. Feelings, emotions. Y que hay algo que nuestra hermana mencionó que son las emociones y los sentimientos. This is what makes you a person. Esto te hace una persona. You are happy. Tú estás feliz. You are sad. Tú estás triste. You can see the emotion. Puedes ver las emociones. You think. Tú piensas. You learn. Tú aprendes. You decide. Tú decides. And you work. Y tú trabajas. This one you exercise your will. Esta tú ejercitas tu every voluntad. Every day you make decisions. Todos los días to tomas this, decisiones. To buy that. Para comprar esto. This lo makes otro, you a person. Esto te hace una persona. Right? Bien. So now the Holy Spirit has this too as you. El Espíritu Santo también tiene esto como tú. The Holy Spirit has a will. El Espíritu Santo tiene voluntad. 1 Corinthians. Primera de Corintios. Chapter 12, verse 11. 12, 11. The book of Acts. El libro de Hechos. Chapter 16. 16. Verse 7. 7. Can somebody read this one? Acts 16, verse 7. ¿Puede leer alguien? Hechos 16, 7. Acts 13, verse 2. Y Hechos 13, 2. It's very important to understand this one. Es muy importante entender esto. If you want to develop your relationship with him, si tú quieres desarrollar tu relación con él, debes conocer esto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. You hear that? ¿Escucharon eso? Can somebody Acts 13 verse 2? ¿Pueden leer Hechos 13, 2? La palabra del Señor dice así. Ministrando esto el Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para que la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. You hear that? ¿Escucharon eso? These two show the Apostle Paul. Ellos del apóstol Pablo. We all know he did missionary journeys. Ustedes saben que ellos hicieron viajes misioneros. Acts 13 verse 2 says. Hechos 13 2 dice. It is the Holy Spirit. Que es el Espíritu Santo. That called him. Quien lo llamó. That sent him. Y que lo envió. He has a will. Él tiene una voluntad. And when Paul came to a place called Bithynia, y cuando Pablo vino a un lugar llamado Holy Bithynia, said, no, don't go there. El Espíritu Santo dijo, no, no vayas allá. Paul wanted to go there. Pablo quería ir allá. But the Spirit said no. Pero el Espíritu dijo no. Our will must be submit to the will of God. Nuestra voluntad debe rendirse a la voluntad de Dios. That's why God gave us the Holy Spirit. Es por esto que Dios nos dio al Espíritu Santo. So that through His help, para que a través de we su may ayuda, know the will of God. Podamos conocer la voluntad de Dios. When you are in a situation, cuando tú estás en una situación, Holy Spirit will help you to know, el Espíritu Santo te ayudará this is the will a saber of God, que esta es la voluntad de Dios. That's important to know where to go. Es importante saber a dónde ir. You want to choose a job? Tú quieres elegir un trabajo. If you are led by him, si tú eres dirigido you por will él, choose the right job. Tú elegirás el trabajo correcto. And most important, y más importante, if you want to get married, si quieres casarte, you will not make a mistake. Tú no cometerás un Holy error. Will lead you to the right person. El Espíritu Santo te guiará a la persona correcta. We often make mistakes. Frecuentemente cometemos errores. We need the Holy Spirit.
que necesitamos al Espíritu Santo to know the will of God, para conocer la voluntad de to Dios, know how to pray, para conocer cómo orar, to know where to go, para conocer a dónde ir, to know the calling of God in our life, para conocer el llamado de Dios en nuestra vida. Every person here, y todas las personas God aquí, has a will for you. Dios tiene una voluntad God para has a ti. Calling for you. Dios tiene un llamado para Do you ti. Know it? ¿Tú conoces eso? If you don't know it, si tú no lo sabes, today, hoy, there are some people, hay algunas personas that are doing football, que juegan fútbol, and God called them to be a prophet. Y luego los llaman para que sean un profeta. One day, un día, I was in the office of Prophet Joshua. Yo estaba en la oficina del profeta Tim no, Joshua. He loved football so much. Ustedes saben, a él le encantaba el fútbol. So we were watching a football match. Y estábamos viendo un partido. In his office. En su oficina. The prophet looked at the screen. El profeta vio la pantalla. He said, "This number 7." Y dijo, "Este número 7." He's a prophet. Es un profeta. But he doesn't know. Y no lo He's sabe. He's playing football. Y está jugando fútbol. It is sad. Es muy triste. You want to be an engineer? ¿Tú quieres ser un ingeniero? Did God say you are an engineer? ¿Pero Dios acaso ha dicho que tú eres un ingeniero? Some can be engineer. Unos pueden ser ingenieros. Where God called them to preach the gospel. Y Dios los ha llamado a predicar Anytime el evangelio. They sleep, y cada vez que duermen, they see themselves preaching to people. Se ven predicándole al mundo. But in the actual day, they are doing engineering job. Y en los días actuales están haciendo trabajos de ingeniería. Sometimes your heart is beeping for this. A veces tu corazón está palpitando por esto y por lo otro. When you have the Holy Spirit, y cuando tienes el Espíritu you will Santo, learn to listen to your heart. Aprenderás a conocer tu corazón, a escuchar tu corazón. If you have the Holy Spirit, si tú tienes al Espíritu you Santo are not married, y no te has casado, and you want to marry, y quieres casarte, listen to your heart. Escuchen su corazón. When you meet the right person, cuando conozcan a la persona indicada, your heart will talk, both of you. Tu corazón va a hablar. That's what God does. Eso es lo que Dios This hace. Is true. Esa es la verdad. It happened to my wife and me. Nos pasó a mi esposa y a mí. When God reveals you something in your life, cuando Dios te revela algo en tu it vida, is instant. Es instantáneo. You are here. Tú estás aquí. God can give you a dream tonight. Dios te puede dar un sueño hoy. And that dream can change your life. Y ese sueño puede cambiar tu vida. God has a plan in your life. Dios puede tener un plan para the tu plan vida. The plan is hidden. Y el plan está escondido. When the time comes. Y cuando el tiempo Holy Spirit llegue, will open your eyes and you will see. El Espíritu Santo abrirá tu mente y lo verás. You need to know how to relate with Him. Necesitas saber cómo relacionarte con Él. How do you know Him? ¿Cómo lo conoces? There's no other way. No hay otro camino. Than this Bible. Que esta Biblia. When you open this Bible, cuando tú abres esta Biblia, this Bible, esta Biblia, is the work of the Holy Spirit. Es el libro del Espíritu Santo. The Bible says in 2 Peter chapter 1 verse 21. Es la obra del Espíritu Santo y la Biblia dice en the Hechos. Holy man was carried along by the Holy Spirit. Que los hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Prophets inspired by the Holy Ghost to write this. Los profetas fueron inspirados para escribir esto por el Espíritu Santo. So when you are reading this Bible, así que cuando lees esto, don't just open it and read. No simplemente la abras y la leas. Ask the author. Pídele al autor. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Come and help me. Que venga y te ayude. To know what I read. Para ver lo que lees. Come and guide me. Que me guíes. So when you read. Y cuando lo lees. Don't just read. No solo lo lees. Meditate on what you have read. Sino que medita en lo que has leído. And this is the problem Christians have today. Y ese es el problema que los cristianos tienen hoy. If you neglect this Bible. Si tú no meditas en esta Biblia. You neglect it. Si tú niegas la Biblia, lo niegas a Él. He does nothing without the word. Él no hace nada sin la palabra. How do we know God? ¿Cómo conoces a Dios? You cannot see God. Tú no puedes ver a Dios. You cannot touch God. Tú no puedes tocar a Dios. By through His word, by His Spirit. Pero a través de su palabra, por su Espíritu. Anytime you read the Bible, cada vez que leas la Biblia, pray for Holy Ghost to guide you. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. When you meditate, y cuando meditas, you will discern His voice. Vas a discernir su voz.
the Holy Bible. A través de la Santa Biblia. So we see that the Spirit of God. Así que vemos que el Espíritu de Dios has a will. Tiene una voluntad. He has a mind. Tiene una mente. When you are having a situation. Cuando tienes una situación. You want to know what is the mind of God. Tú quieres saber cuál es la mente de Dios. You have a situation at home. Tú tienes un problema en casa. Before you do anything. Antes de hacer algo. What is the mind of God about this? ¿Cuál es la mente de Dios acerca de eso? Let God reveal to you what he thinks about this. Deja que Dios te revele lo que él dice y piensa acerca de eso. Today we pray. Hoy oramos because of our trouble. Por nuestros problemas. You don't have money? No tienes dinero. You say, Lord God, give me money. Y ora, Señor, dame dinero. You are sick? Estás enfermo. You ask for healing. Y le pides sanidad. But the book of Romans, chapter 8. Pero el libro de Romanos 8. Verse 27. Versículo 27. Says we need to know the mind of God. Dice que tenemos que conocer la mente de Dios. Can somebody read? La palabra nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. He intercedes according to the mind of the Spirit. Él intercede de acuerdo a la mente del Espíritu. What does this mean? ¿A qué se refiere esto? Sometimes you have issues that troubles you. Muchas veces tienes problemas and you are praying about it. Que te perturban y estás orando when sobre you eso. Sit down cuando te sientas and you meditate y medites in silence en silencio and ask him to reveal you y le pidas que te revele. Revelation come. La revelación llega. Something will tell your mind. Algo le dirá a tu mente. A thought may come. Un pensamiento an llegará. Idea may come. Una idea llegará. That is not from you. Que no es de ti. That comes from him. Sino que viene de we él. We call it inspiration. Lo llamamos inspiración. Suggestion. Sugerencia. From the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. When I talk about mind. Cuando hablo acerca de la it's mente. It's different from this one, intellect. Es diferente del intelecto. There's one mind. Él tiene una mente. The Bible calls conscience. Que la Biblia llama conciencia. You have a conscience. Tú tienes una conciencia. Do you know what the conscience is? ¿Saben lo que es la conciencia? Who knows? ¿Quién lo sabe? Yo pienso que la conciencia es el mismo espíritu que le revela a uno. Okay. Cuando estábamos en el mundo decíamos que la teníamos conciencia, ahora decimos okay. Can somebody open Romans 9 verse 1? ¿Puede alguien abrir Romanos 9:1? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Paul said, I am not lying. Pablo dijo, no estoy mintiendo. I speak the truth. Hablo la verdad. My conscience. Mi conciencia bearing witness testifica de ello with the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. So the Holy Ghost así que el Espíritu Santo speak to you through your conscience. Habla a ti a través de tu conciencia. So your conscience así que tu conciencia is the instrument God give you es el instrumento que Dios te da to know the things of the Spirit. Para conocer las cosas del Espíritu. To perceive the things of the Spirit. Para percibir las cosas del Espíritu. Something will come to your heart. Algo llegará a tu corazón. That's Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. Your conscience tu conciencia is the mind, the heart, the mind of your heart, your spirit es here. Es la mente, el corazón del Espíritu. No esta. And Holy Spirit has emotions. Y el Espíritu Santo tiene emociones. Ephesians chapter 4. Efesios 4. Verse 30. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Means you can grieve him. ¿Escucharon eso? Quiere decir que ustedes pueden hacerlo triste, pueden contristarlo. When God gives you the Holy Spirit, cuando Dios te da el Espíritu Santo, he is with you forever. Él está contigo para siempre. He will never abandon you. Él jamás te abandonará. So please, así que por favor, don't go no vayas where he does not want you to go. Donde Él no quiere que tú vayas. Don't force him no lo forces to look a ver but he doesn't want to look. Lo que él no quiere ver. If you open the TV, si tú enciendes la televisión and you are watching something that's not godly, y estás viendo algo que no viene de Dios, you grieve him.
tú lo vas a contristar. If you say a word of insult, you are fighting. Si tú dices una palabra de insulto o estás peleando, you grieve him. Lo contristas. If you have a bad mindset against your brother, si tú tienes un mal pensamiento acerca de tu hermano, and you refuse to forgive him, y tú te rehusas en perdonarlo, you grieve him. Tú lo contristas. That's why it's important to listen to your heart. Es por esto que es importante que escuches tu corazón. When you're about to do something, cuando estás a punto de hacer algo, that can lead you to sin, que te puede guiar al pecado, you have no peace in your heart. Tú no tienes paz en tu corazón. Don't do it. No lo hagas. When you have something to do, cuando tú tienes algo para hacer, and they ask you to do something, y te piden que hagas algo, if you listen to your heart, y si tú escuchas a tu corazón, and your heart is heavy, y tu corazón está pesado, and there is no peace, y no hay paz, don't do it. No lo hagas. If you have peace in your heart, si tú tienes paz en tu corazón, he's there. When you do the will of God, él está ahí, y cuando haces la voluntad de Dios, if, tienes paz. If you are in a difficult situation, si estás en una situación difícil, and God wants you to go through there, y Dios quiere que atravieses, you have eso, peace inside of you. Tendrás paz dentro de ti. So listen to your heart. Así que escucha tu corazón. In every decision, en toda decisión, listen to your heart. Escucha a tu corazón. If you have a bad dream, si tuviste un mal sueño, listen to your heart. Escucha tu corazón. A Christian, un cristiano, who have the Holy Spirit, que tenga el Espíritu can Santo, never be possessed. No puede ser jamás poseído. Some people ask for deliverance. Muchas personas piden por liberación. The Holy Spirit, el Espíritu Santo, will never share your heart with a demon. Jamás compartirá tu corazón con un demonio. The difference you need to know. La diferencia que tienes que saber. Satan, es que Satanás, evil spirit, el espíritu maligno, can afflict your body, puede afligir tu cuerpo, but cannot possess you. Pero no te puede poseer. Do you know the difference? ¿Tú sabes la diferencia? If you have the Holy Spirit, si tienes al Espíritu as Santo, a child of God, como un hijo de Dios, affliction may come. La aflicción puede que venga. Apostle Paul in the book of 2 Corinthians 12 verse 7. En el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios. Paul has a thorn in his flesh. 7 habla que Pablo tenía un aguijón en su and carne. Paul said he was a messenger from Satan. Y Pablo dijo que era un mensajero de Satanás. He asked Jesus to remove it. Y le pidió a Jesús que lo removiera. Jesus said, "My grace is sufficient for you." Jesús le dijo, "Mi gracia es suficiente para ti." Job was a righteous person. Job fue una persona correcta. Satan afflicted the body. Satanás afligió su cuerpo. He was not possessed. Y él no fue poseído. God may allow affliction to come. Dios puede permitir que la aflicción trouble llegue. May come. Que los problemas you lleguen. Need to know who you are. Pero necesitas saber quién eres. If truly you accept Jesus as your Lord and Savior, si verdaderamente has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, you repent of all your sins, y te arrepentiste de todos tus pecados, you accept Jesus, y aceptaste a Jesús, believing his resurrection, y crees en su resurrección, and you receive the Holy Spirit, y buscas, you y are a child of God, you are free indeed. Eres un hijo de Dios y eres ciertamente verdad, libre. So whatever happened on the outside, así que lo que sea que pase en el exterior, you defeat the devil. Tú has derrotado al diablo. When you know that, cuando sabes that situation que esa situación is not to destroy you, no es para destruirte, but the glory of God, sino para la gloria de Dios. When you have the child of God, cuando eres un hijo de Dios, Satan sees the light in you. Satanás ve la luz en ti. What can you do? ¿Qué puedes hacer? He will use things on the outside. Él usará cosas en el exterior, cosas carnales, to tempt para atacarte, para tentarte. It cannot take your heart from God. Pero no podrá tomar tu corazón aparte de Dios. The day you know that, el día que tú sabes esto, you will overcome every obstacle in your life. Tú vencerás todo obstáculo en tu vida. The day you know that, el día que sepas esto, you will never divorce. Jamás te divorciarás. Never ever. Jamás, jamás. Satan uses situation, Satanás usa situaciones to destroy homes, para destruir hogares. But if you know, pero si tú sabes that God is the foundation, que Dios es el fundamento, God may allow barrenness to come, Dios permite que la esterilidad but llegue, God will give you miracle, pero Dios te dará un milagro. God may allow poverty to come, Dios permitirá que la pobreza but God will llegue, give you blessing, pero Dios te dará bendición. You know what Satan does then? ¿Ustedes saben por qué Satanás hace eso? When he came to the house of Job, cuando él vino a la casa de Job, God says, Satan, see my best friend Job.
Dios le dijo a Satanás, mira a mi mejor amigo Job. He said, no man is like him. Y él le dijo, no hay hombre como él. You know, God likes faith. Ustedes saben que a Dios le agrada God la fe. God says, look at my children here. Y el Dios dice, mira a mis hijos acá. They believe in me. Ellos creen en mí. And they cannot see me. Y ellos no pueden verme. They obey me. Ellos me obedecen. They cannot see me. Y ellos no pueden verme. They worship me. Ellos me adoran. They cannot see me. Pero no me pueden ver. That is faith. Eso es fe. And God is happy about you. Y Dios está feliz por ustedes. But Satan will say. Pero Satanás dirá. They are in the church. Ellos están en la iglesia. Because you bless them. Porque tú los bendices. Because they have money. Porque tienen dinero. Because they have everything. Porque tienen todo. So it is easy for them to worship you. Así que para ellos es muy fácil decir say, gracias. God. Pero él dice, Dios. Touch their money. Toca su dinero. Let me take their money. Déjame tomar su dinero. Let me take their health. Déjame tomar su salud. And you will see they will not worship you anymore. Y verás que no te adorarán más. So. Así Satan, que, Satan is saying, God, Satanás está diciendo, these Dios, people, they only believe you estos solo te creen for selfish reason, por razones egoístas, material. Materialistas. If you remove those things, si tú remueves estas they will cosas, abandon you. Te abandonarán. But as a Christian, pero como cristianos, our faith, nuestra fe, is not on blessing, no está en la bendición, our faith, nuestra fe, is not on healing, no está en la sanidad, our faith, nuestra fe, is in Jesus, está en Jesús, our faith, nuestra fe, is eternal life, es eterna, vida eterna. If you believe that, y si tú crees esto, Satan is defeated, Satanás es derrotado, he will no longer touch you anymore, y jamás te tocará. We need our friend. Así que necesitamos nuestro amigo. We have a wonderful guest. Tenemos un invitado maravilloso. He is in your home. Que está en tu hogar. He is here. Que está aquí. Everywhere you go. Que donde sea que vayas. He is with you. Está contigo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. If you discover his presence. Si tú descubres su presencia. If you know how to attract his presence. Si tú conoces cómo atraer su presencia. If you know him better. Si tú quieres conocerlo mejor. Your life will change forever. Tu vida cambiará para siempre. Your prayer life will change. Tu vida de oración cambiará. Your worship will change. Tu adoración cambiará. I'm telling you the truth. Les estoy diciendo la verdad. Once you have him, una vez lo tengas, you have everything. Tienes todo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you. Gracias. So he's God. En un minuto. He's the person. Ahora saben que él es Dios, es una persona. He does not want you to be just friend. Que él quiere que sea su mejor amigo. You are sons of God. You are daughters of God. Ustedes son hijos de Dios e hijas de Dios. There is so much to say about him. Hay tanto que decir acerca de él. If God permits, next time we continue. Y si Dios me lo permite, la próxima vez continuaremos. But at this moment, if you have any question.